buenas noches. Damos inicio a Lenis García Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios que nos permite el privilegio de compartir cada domingo. Hoy, y como es costumbre en Opiniones, vamos a pasar balance al año 2020 que pronto concluye y evaluaremos las perspectivas de cara al próximo año 2021. Para esto nos acompañan el experto consultor en comunicación política Felipe Vallejos y también el economista y asesor de negocios Víctor Navarro Félix. Con ellos abordaremos todo lo acontecido en el año 2020 y cuáles son los pronósticos para el próximo año. Así que mantenga la sintonía con nosotros. Recuerden siempre seguir nuestras redes sociales, dar un vistazo a nuestro canal de YouTube, @LenisOpiniones y Lenis García G. Acompáñanos. Bueno, ya están con nosotros nuestros invitados de hoy, como ya es costumbre en Opiniones cada fin de año. Cuando iniciamos el mes de diciembre vamos analizando lo que ha sido el acontecer, en este caso del año 2020, y las proyecciones para el nuevo año 2021, que de hecho la sociedad, el mundo está desesperado porque concluye el 2020. Es la esperanza de que cambien las cosas de todo lo que hemos vivido en este año tan particular. Y nuestros invitados nos dirán qué puede pasar, qué esperamos para este nuevo año. Recibo con muchísimo honor a Felipe Vallejos, ya habitúe de Opiniones, quien es consultor en comunicación política estratégica, y también a Víctor Navarro Félix, quien es economista, asesor de negocios. Jóvenes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme. Buenos días, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Felipe, ¿qué tal? Bien, un placer. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a entrar en materia y vamos a darle hoy la oportunidad, ¿verdad?, a nuestro invitado Víctor, que no había participado con nosotros y de verdad que es un placer recibirte. Cuéntanos sobre la panorámica país del año 2020. Obligatoriamente hay que tocar el tema del COVID, elecciones, etcétera, porque todos estos procesos han tenido un impacto directo en la economía de la República Dominicana. Ciertamente, Lenis, como bien dices, este ha sido un año, y de hecho a final diciembre del 2019, fue un año lleno de desaciertos. Un año a donde primero el gobierno de China, pues lamentablemente, y la misma OMS, que tenía cierto ya nivel de información, pues no controlaron en su momento la pandemia de manera correcta, algo que pues sin lugar a duda ha echado para atrás en aproximadamente unos 10, 15 años toda la economía mundial. El único país que va a quedar con un 3% de crecimiento, conforme a las cifras del Fondo Monetario Internacional, es solo China, que fue precisamente quien irresponsablemente pues ha roto todos estos platos. Y pues en combinación a esto pues también vemos como en la República Dominicana, de manera muy desafortunada, pues tuvimos todo este drama y todo este irresponsabilidad en lo que fue el manejo de las elecciones, sobre todo las suspendidas. Las suspendidas, lo cual pues, creó un despertar, y eso es importante. Qué bueno que hubo un despertar en lo que es la clase media dominicana, y nos hemos empoderado en decidir qué es lo que queremos, y la democracia se ha empezado a convertir en una democracia mucho más participativa. Como todos los demás países, dígase Alemania, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, pues no hay otra solución dentro de lo que es el capitalismo moderno que no sea el de endeudarnos para tratar de incentivar el gasto y el consumo. Ese es un tema que lo vamos a tratar a profundidad. Vamos a escuchar a Felipe Vallejos en el aspecto sociopolítico. República Dominicana en el 2020. Bueno, un año muy complejo, no es novedad para nadie. Malvado, yo diría. Bueno, un año inolvidable en muchos sentidos, no para bien. Quisiéramos olvidarlo rápido, pero no siendo con muy buenos augurios para el año 2021, porque la situación económica se va a recrudecer, o por lo menos entiendo que se van a ver los reales efectos de la paralización o cuasi paralización del aparato productivo a nivel global, Y esto evidentemente que afectará a República Dominicana porque vivimos prácticamente del turismo, de las remesas, aunque entiendo que hay una buena situación con respecto a las remesas y otro tipo de ingresos que dependen en muchos sentidos de nuestros primeros socios comerciales, como el caso de Estados Unidos, que es el país más afectado por los casos de COVID y las muertes producto de esta enfermedad. El año 2021 proyecta todavía en los primeros meses esta situación económica difícil. Todavía no habrá una vacuna, por lo menos para República Dominicana, porque tendremos que esperar hasta marzo, hasta que lleguen las primeras 4 millones de dosis y podamos de alguna manera ir retomando la vida normal. Pero de todas maneras la vida que conocíamos ya quedó en el pasado y eso hay que entenderlo, porque no es verdad que al momento de vacunarse ya todo vuelve a ser normal, a ser común y corriente, a quitarnos la mascarilla, porque hay situaciones de distanciamiento, de higiene, que se van a quedar con nosotros porque ya es parte de nuestra vida. Tenemos un año viviendo esta situación y creo que eso va a perdurar. En el aspecto económico, como decía, y aquí nuestro invitado economista sabe mucho más que yo de este aspecto, es que veremos los reales efectos de esta situación, y en el aspecto político obviamente eso va de la mano porque el gobierno de turno debe mostrar resultados económicos de los planes que ha implementado. Ya no va a servir tanto la excusa de que esto es culpa de mi antecesor, sino que van a ser los primeros responsables del éxito o del fracaso de las medidas que puedan implementar, y eso evidentemente va a impactar la forma en que se pueda conducir el gobierno en el año 2021, mirando de reojo, por supuesto, la habilitación legal que tiene el actual presidente de reelegirse en el año 2024. Mucho será lo que pueda pasar en este 2021 que está a punto de comenzar y será muy interesante de ver. En el caso económico, y Felipe hacía planteamientos muy interesantes, por ejemplo, el caso de una eventual reelección, eso tiene un impacto importante en el manejo del tren gubernamental, en las medidas que implementa un gobierno en función de qué busca o no una reelección, pero también en lo económico. Desde el punto de vista económico, el gobierno ha apostado al turismo, al relanzamiento, vamos a decir así, de una estrategia turística. Tenemos una marca país, etcétera. ¿Qué tan eficiente es esta decisión tomando en cuenta que es una situación internacional? Yo me imagino que ahora mismo la mayoría de las familias en el mundo tienen cierta incertidumbre de tomar un avión para salir a vacacionar a un país como el nuestro, ¿verdad? Que no es un país con los mejores rankings en todos los sentidos. ¿Qué opinas tú desde el punto de vista económico de esta apuesta del nuevo gobierno para recuperar la economía en la República Dominicana? Desde mi punto de vista no podemos tirar por la borda de un día para otro lo que hasta hace poco representaba más del 7% de lo que era el PIB real en la República Dominicana. Y sin embargo, desde el punto de vista de lo que es esta redefinición de lo que es la marca país, desde el punto de vista estratégico, hay oportunidades importantes, porque no podemos seguir apostando a esta misma demanda de ocio. Si vamos a invertir pesos dominicanos, si nos vamos a estar endeudando tanto en pesos como en dólares dentro de esta estrategia, de manera obligatoria debemos de hacer un incremento de lo que es nuestra oferta de productos en la parte de turismo. Dígase que tenemos que apostar al turismo hospitalario, que personas vengan a hospitalizarse de manera mucho más económica a la República Dominicana, y un mercado de miles de millones de dólares, que en México lo está aprovechando bastante bien, es la parte del turismo ya geriátrico. Es que las personas vengan a retirarse a la República Dominicana, y en el año 2007 se dieron pues todas las bases legales para que esto sea una realidad, y lamentablemente ya han pasado 13 años y al día de hoy, cosa que deberíamos estar tratando, haciéndole mucho énfasis, porque podrían en lo inmediato sí generar un buen retorno, obviamente avalando y certificándonos, no simplemente porque lo diga el Ministerio de Trabajo, sino por organismos internacionales que realmente generen la confianza. Pues eso sí podría ser un relanzamiento y una diversificación del riesgo que hace más de 40 años la República Dominicana está gritando. Hay otro punto en ese sentido que resulta prácticamente obligatorio, y es el relativo a la continuidad de las ayudas sociales, los programas FASE, PATI, etcétera. Eso obliga, evidentemente, a un egreso de fondos importante desde el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu parecer sobre este sentido? Hay sectores que han pedido que se prolongue hasta el mes de marzo. El gobierno, dentro del presupuesto, tengo entendido porque no he tenido la oportunidad de analizarlo en detalles, está contemplada la partida de estos programas. ¿Cuál sería el impacto y si es, desde el punto de vista económico, sostenible y oportuno? ¿Y cuál es el, cuál sería, y lo hablábamos fuera de cámaras, la rentabilidad, cuál sería el retorno de, por ejemplo, los préstamos que se han tomado, que vamos a hablar un poco más adelante del endeudamiento, pero en esta misma semana se conoce en el Congreso un préstamo de $100 millones adicionales, posiblemente para mantener estos programas? Mira, lo primero que tenemos que tratar de ver, y si producción nos ayuda, por favor, con el gráfico número 1 que hemos preparado, tenemos que ver cómo nos están viendo los especialistas en análisis de riesgo, y en este caso el JP Morgan Chase a través de lo que es el EMBI, dígase, el Emerging Market Bond Index, que no es más que un indicador a donde ellos como entidad financiera nos dicen qué tan improbable es que la República Dominicana pueda seguir honrando sus compromisos de sus deudas en moneda fuerte, en moneda extranjera. Y aquí podemos ver cómo desde el mes de junio JP Morgan Chase al mes de octubre ha mejorado nuestra calificación un 25.71%. Esto es muy importante porque ellos entienden que nosotros, en la medida que está pasando el tiempo y en la medida que ya el nuevo gobierno en turno y por el tipo de comunicación y manejo que está teniendo desde el punto de vista técnico el nuevo gobierno con los organismos internacionales, pues nos están premiando con una tasa de riesgo país bastante inferior, un 25.71 en medio de una crisis es como una palmada en el hombro, es como que van bien. No es que estamos bien del todo, o sea, no estamos como Argentina, como Venezuela, pero por ejemplo, sin embargo, países como Guatemala en este momento también tienen un indicador de riesgo país pues de 2.5, o sea, tenemos que también, así como vemos los jugadores no tan buenos, pues también tenemos que ver quienes están teniendo un mejor desempeño a pesar de la crisis que vemos que recientemente se está viviendo en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? Cada vez que lo que son las reservas internacionales netas, y por eso en el mismo gráfico lo hemos correlacionado, vemos claramente como las reservas internacionales netas desde junio hasta la fecha han incrementado en 38.23%. Por tanto, gran parte del dinero que hemos venido tomando prestado, en ese lapso de tiempo podemos ver unos $3.200 millones que se tomaron prestado desde junio hasta octubre a la fecha. Y de septiembre a octubre, pues lamentablemente ya hubo una salida de unos $678 millones que el gobierno sí tuvo que inyectar para poder seguir manteniendo la estabilidad en el tipo de cambio, lo cual es importantísimo. De hecho, en los últimos 3 meses, si vemos el próximo gráfico, nos vamos a dar cuenta que el tipo de cambio, de hecho, ha caído en 0.20% respecto a agosto. Y esto nos da por lo menos una zapata de República Dominicana es un buen destino para invertir, y obviamente todos los planes de negocio de Walmart, de Amazon, de Tesla, para el año 2021 pues están llenos de optimismo. Asimismo, nosotros como dominicanos también tenemos que tener planes de que el señor Pepín Corripio, de que el señor Frank Rainieri y demás empresarios, pues obviamente van a hacer todo lo necesario y a crear todas las condiciones necesarias para que realmente los inversionistas y los clientes sigan arribando a la República pues Dominicana. Esto necesariamente va a ser así, ¿no? Y no es el gobierno que debe de dar esas garantías desde el Estado de que la inversión extranjera esté garantizada, de que haya seguridad jurídica, que es muy importante. O sea, el empresariado, desde mi punto de vista, aporta, incentiva, busca negocios, pero entiendo que es el Estado que debe mandar mensajes de garantía al inversionista extranjero y también facilidades. Eso va a depender del tipo de Estado del que estemos hablando. El tipo de Estado en el que estábamos enmarcándonos en los últimos 20 años, pues definitivamente era un Estado que estaba ampliando lo que era la base de la empleomanía pública, lo cual no es saludable desde el punto de vista de la corrupción y desde el punto de vista de realmente de poder generar proyectos con altas tasas internas de retorno, porque el lobismo que existe en todos los países del mundo, en este tipo de países, pues el nivel de peaje lamentablemente es muy superior, y esas trabas terminan haciendo que de entrada, ese no debe de ser el rol. Bueno, el rol que venía jugando después de Odebrecht, yo creo que los empresarios le van a tener miedo al lobismo, porque ya vemos el caso, por ejemplo, de Ángel Rondón, que él tenía supuestamente un contrato de representación. Entonces aquí el lobismo no está regulado. Yo creo que es ya tiempo de que vayamos dando paso, y lo he comentado con algunos legisladores, de regular esta, que es una actividad normal y común en el mundo entero. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo con regular el lobismo, y eso tiene una meritocracia. Yo fui que logré que se diera este proyecto que va a generar 4.000 empleos en tal país. Pues, claro, y además le permite también a impuestos internos y al Estado recaudar fondos, porque estas personas están obligadas, tú tienes un contrato en función del beneficio que obtienes, a pagar los impuestos por la rentabilidad obtenida de ese proyecto. O sea que es hasta una forma de recaudación y de evitar un poco la informalidad y la evasión de impuestos. Felipe, hay muchos temas en el ámbito político. Vamos a comenzar por lo básico. Sabemos las elecciones, cómo impactó la suspensión de febrero y luego la suspensión también en mayo a raíz del COVID-19. El impacto político de estos dos eventos que fueron para mí los más trascendentales en el año 2020, porque partiendo de estos sucesos, entonces se dio el cambio de gobierno y otras cosas de las que seguiremos hablando. Bueno, definitivamente que la suspensión de las elecciones del 16 de febrero marcaron un antes y un después, pero ya venía dando síntomas. De hecho, el 6 de octubre del año 2019 se realizan las primarias simultáneas del PLD y del PRM. En el PRM no pasó mucha cosa por el hecho de que estaba prácticamente decidido quién iba a ser el candidato presidencial, el hoy presidente Luis Abinader. En el caso del PLD, evidentemente que había una lucha de poder, del liderazgo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Esto comenzó primero con esa reforma constitucional, donde el PLD se mantuvo unido, al menos en la forma, no en el fondo, en el año 2015. Luego un intento nuevo de reelección de parte de Medina termina por dividir al partido. El primer síntoma fue la Cámara de Diputados, cuando debía entregársele la presidencia a la Cámara de Móstenes Martínez, el entonces legislador por Santiago. No se logra y se quiebra entonces la institucionalidad del partido. Llegamos al 6 de octubre, se quiebra el partido de manera definitiva y todo se sentencia el 16 de febrero. Para mí, el 16 de febrero es donde el PRM realmente asume el liderazgo de todas las encuestas creíbles de opinión, de intención de voto, y esto lo lleva a la victoria en el marco de una pandemia que simplemente extendió la agonía del PLD, porque ya estaba sentenciada a su suerte. La gente los quería sacar del poder, la ciudadanía habló, y eso obviamente le dio la presidencia a Luis Abinader y al PRM. A nivel de municipal también, la mayoría, y a nivel de Congreso, ya lo vemos, pasaron de prácticamente 30 senadores a 3, y eso es sintomático de la realidad política de este momento. Ahora bien, escuchando el panorama que se proyecta a partir del año siguiente, ya no se podrá hablar de la responsabilidad que tiene el PLD en todo lo que pueda pasar de aquí en adelante económicamente, porque estamos en la disyuntiva de o vendemos un país que está quebrado y por ende ahuyentamos a los inversores, o vendemos que este país se está recuperando y promovemos a los inversionistas a que vengan al país. Ese debe ser que venga el turismo. Ahora bien, ese tiene su riesgo, porque pierdes toda la ventaja política de culpar a tu antecesor de todas las cosas que vayan a salir mal. Por ende, la pandemia ha partido en dos este relato de a quién culpamos, a quienes estaban antes de nosotros, o asumimos la total responsabilidad. Nos llevamos los éxitos, pero también asumimos las culpas. Pero en ese punto es importante aclarar que en los rankings internacionales, y una de las... por decir así, las buenas notas que había tenido el pasado gobierno era un buen manejo en lo económico. De hecho, se dice, exacto, en lo macroeconómico, hasta antes de la pandemia, e incluso en el proceso de pandemia, recuerdo que el banco, creo que fue el Banco Mundial, en unas declaraciones apuntaba que la única economía que no pasaba negativo de la región en este año era justamente la de República Dominicana. Quedaba en cero. Entonces, ya el presidente a principio, cuando asume, habló de que encontró una economía quebrada. Evidentemente tiene que responsablemente decir lo que encontró. Ahora, ¿cuál será el relato? Si esa, por ejemplo, esa buena reputación de la que goza la economía dominicana a nivel internacional, que le ha permitido incluso tomar préstamos importantes, se debe a un buen manejo del anterior o es debido a la buena imagen que representa un cambio de gobierno, en este caso el del presidente Luis Abinader? ¿De qué hablamos? ¿Cómo partimos? ¿Y qué tan fácil o difícil será para este gobierno zafarse de una cosa y agarrar la otra o viceversa? O seguir montado en el tren para mandar un mensaje de estabilidad a nivel internacional. Tienen que jugar en esas dos aguas, hay que manejarse, en el sentido de que primero no hay que pensar políticamente y al mismo tiempo económicamente, y deben confluir esos dos factores. En ese sentido creo que el presidente Luis Abinader, el PRM, tienen claro que para poder recuperarse de manera real de esta situación tan crítica, pues evidentemente hay que atraer inversión y hay que pedir prestado porque no hay de otra. Es decir, para mantener a flote la economía hay que pedir prestado. Ahora bien, el crecimiento económico de República Dominicana en los últimos 8 años en gran parte se debió al crecimiento exponencial dramático de la deuda pública. Ha salido números públicos de cuánto se endeudó el país en República Dominicana entre 2012 y 2020, y ahora salen las mismas personas que endeudaron al país en ese nivel a decir que el PRM está incurriendo en préstamos, pero es que no hay de otra. No hay otra forma de mantener a flote la economía, por lo menos en esta etapa. Luis Abinader ha sido claro. En 1 año y medio más o menos no será el problema de la pandemia la preocupación fundamental de este país y del mundo. Será la deuda, porque en este momento hay que endeudarse. Lo dijo cuando se cumplieron 100 días de gobierno. Dijo, me tiene preocupado la deuda. A mí también, yo comparto esa preocupación. Me tiene preocupado la deuda, pero es que no tengo de otra para poder mantener este país a flote y sacarlo de este letargo que obviamente es consecuencia de la parálisis que ha traído la pandemia del COVID-19. Entonces, en ese relato hay que manejarse y de forma muy sigilosa para poder salir rápido de esta crisis. Bueno, y si queremos darle un repunte al turismo, también es importante ese relato. Vamos a una pausa, presentamos los 5 más y regresamos en breve. Buenas noches. Los primeros 100 días del gobierno del presidente Luis Abinader se han caracterizado por tener al mandatario como su principal vocero. De hecho, ha puesto el pecho a la bala en distintos temas, sensibles por lo demás: economía, turismo, empleo, educación, salud y presupuesto. Fue precisamente el anteproyecto de ley de presupuesto para el año 2021, el cual despertó las primeras críticas, porque este incluía impuestos transitorios que colmaron la paciencia de una ciudadanía sacudida al límite por los efectos de la pandemia, la parálisis económica y sus consecuencias en la calidad de vida. Es un gobierno nuevo, de un partido joven, con nuevos rostros y un presidente que nació fuera de la época de la dictadura, pero asume en medio de un agotamiento social evidente, donde la paciencia es mínima y la exigencia es máxima. Por ende, el espacio para los errores se ha reducido y la llamada luna de miel ha quedado simplemente en el pasado. Un aspecto que brilló por su ausencia al filo del término de estos primeros 100 días fue el tema de la justicia. Hay que recordar ese momento sui generis, cuando asume la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, junto a la Directora de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Fue una juramentación peculiar, pues el presidente dijo a viva voz, y se los cito: quiero decirles especialmente a ustedes dos, a Miriam Germán Brito y Jenny Berenice, que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y las leyes. Su guía será cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Fin de la cita. Luego de ello, algunos asomos de posibles expedientes, casos de seguimiento como el de Odebrecht, y llamados a interrogatorios de personajes del PLD, especialmente del gobierno pasado, pero a todas luces señales insuficientes de parte de la justicia para poder sacudir esta falta de credibilidad. Todo cambió la madrugada del domingo 29 de noviembre, cuando el país despertó de golpe con la noticia de 11 apresamientos, entre ellos 2 hermanos del expresidente Danilo Medina. La llamada Operación Antipulpo estremeció a la ciudadanía, que se pegó a la televisión para presenciar los arrestos, enterarse de las causas y cómo esto marcaba un antes y un después en la historia de los eternos males de la región, la corrupción y la impunidad. Luego, durante 3 jornadas, la atención estuvo centrada en conocer las medidas de coerción que el Ministerio Público le había solicitado al ya famoso juez José Alejandro Vargas. Lo demás es historia conocida. Lo que sí está claro es que esto es solo el comienzo y que el silencio casi ininterrumpido de los primeros 100 días era simplemente un poderoso preludio de la calma antes de la tormenta. En el 2021 vendrán grandes desafíos, pero también grandes puntos de inflexión. La justicia, la persecución y su debida sanción podrían ser parte de los aciertos de esta llamada justicia independiente y que bien podrían definir al gobierno de turno y sus posibilidades de prolongar su estadía en Palacio Nacional más allá del año 2024. Con ustedes, Felipe Vallejos. Muchas gracias. Gracias por continuar en Opiniones, y aquí estamos conversando con Víctor Navarro Félix y Felipe Vallejos sobre el acontecer del año 2020, los pronósticos sociopolíticos, económicos, y veíamos en los 5 más un resumen prácticamente de estos temas que estamos abordando. Hablamos también y se destacaba allí el cambio de gobierno, los 100 días, el auge de los feminicidios y la violencia, que es un tema que obligatoriamente hay que tomar en cuenta, la caída del turismo, entre otros temas. Me gustaría escuchar el parecer de ustedes sobre, vamos a comenzar con los 100 años de gobierno, ya que los 100 días, perdón, de gobierno, ya que hablabas antes de la pausa sobre algunas puntualizaciones que ha hecho el presidente en este sentido. Tu parecer, Felipe Vallejos, sobre estos 100 días, ¿cuáles entiendes tú que han sido las decisiones más acertadas? ¿Cuáles entiendes que han sido lo contrario? ¿Dónde se debe mejorar? Y tu parecer, o sea, ¿qué nota tú le das a estos 100 días de gobierno? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Bueno, el gobierno del PRM asumió las peores y las mejores condiciones, que asumió en medio de una pandemia, luego de un proceso de elecciones accidentado, ya lo comentábamos, el 16 de febrero, luego se aplazan las elecciones de mayo para julio, incluso se habló de que había que eso dejarlo así, que el gobierno continuara hasta que tuviéramos una situación mejorable. Qué bueno que no sucedió, porque todavía estamos en una situación crítica y el gobierno habría quedado en un vacío constitucional legal, y eso era muy peligroso. Claro. Se prestaba para otro tipo de interpretaciones. De hecho, había que sí o sí celebrar elecciones en medio de una pandemia, a pesar de la pandemia, porque había que cumplir con el plazo fatal de la Constitución de que el cambio de gobierno debía ocurrir el 16 de agosto. A partir de ese momento y antes, desde la noche del 5 de julio, parecía que entonces la agenda pública la copó Luis Abinader con esta suerte de designaciones a futuro a través de su cuenta de Twitter todas las tardes. Muy novedoso. En medio de la pandemia, la cuarentena, uno esperaba por lo menos la emoción de saber quién iba a dónde. Y eso, obviamente, que a la par de que creaba esa expectativa, fue desgastando poco a poco la exposición del presidente electo y del propio PRM, dejando en un segundo plano al ya desgastado gobierno de Danilo Medina en términos públicos. Y eso daba la sensación de que cuando asumió el 16 de agosto, ya tenía un buen tiempo gobernando. Entonces, me reía cuando te equivocaste, dijiste 100 días, 100 años, porque ya el gobierno parece mucho más viejo de los 100 días o poco más de los que tiene, porque empezó a asumir la agenda pública a partir de la noche del 5 de julio cuando dice Luis Abinader, hemos ganado la oportunidad de servir. Y el público le respondió, los queremos presos, respondiéndole a la necesidad de justicia que hay en República Dominicana con respecto a esta cultura de corrupción e impunidad. Y en ese sentido creo que la principal nota discordante del gobierno en los primeros 3 meses ha sido que no hay resultados concretos en términos judiciales o en términos de sometimiento. Uno que otro sometimiento, interrogatorios, ha causado mucho ruido, pero nada mucho de fondo, y eso deja un poco preocupada a la gente. De hecho, la gente que más ha atacado este tema dice que si en enero no hay presos, salen a la calle. Eso también me parece exagerado, porque obviamente los tiempos de la justicia no son los tiempos que uno quisiera que fueran. No, y hay que garantizar los derechos fundamentales de cada persona y el debido proceso. Estoy y los procesos, incluso el propio presidente Luis Abinader, creo que en su segunda alocución de 16 de octubre, me parece, si mal no recuerdo, hablaba y hacía mención a esto, hay que respetar los procesos y los plazos procesales, y no necesariamente una persona que esté siendo investigada, que esté siendo acusada, amerita una pena como la privación de libertad. Claro, hay otras medidas que también aplican, y de hecho esa debe ser la última de las decisiones. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, creo que pudieron haber mostrado más músculo discursivo, por lo menos, de la voluntad de que esto realmente se llevara a efecto, porque uno de los principales pilares de la campaña fue no a la impunidad y sanción a la corrupción. Hasta ahora creo que ha sido el punto más flojo del gobierno del presidente Luis Abinader. Veremos si en el 2021 se materializa una serie de lo que la gente espera, sometimientos sobre la base del debido proceso y que estén bien sustentados, claro. Porque ¿cuál fue ha sido la crítica al caso de Odebrecht? Que no está bien sustentado, que faltan personas, que no son todos los que son ni todos los que están, como decía el ex procurador. En el ámbito que... Pero hay que ser cuidadoso con eso, Felipe, porque nunca se va a lograr complacer a todo el mundo y la justicia no está para complacer. No es la complacer, justicia está para aplicar lo justo, para realizar procesos donde paguen aquellos que tengan responsabilidad probada. Y los que no, pues que se les respeten sus derechos. En el mismo proceso de Odebrecht, por ejemplo, recordamos aquel aparataje de los allanamientos hasta cierto punto abusivos, televisados, cuando se está afectando allí también la imagen y la moral de esas personas, muchos de los cuales, de hecho, luego fueron desvinculados de este proceso. Y por eso hablo del respeto y el cuidado que hay que tener. Y me parece que la procuradora ha sido sumamente cautelosa con ese punto. Bueno, pero de hecho ha sido ella misma, la procuradora, que cuando era jueza criticó la falta de solidez del expediente. Uh-huh. En el punto fuerte de este gobierno efectivamente ha sido la continuidad del Estado de lo que estaba bien hecho, retomando a un viejo eslogan de campaña del año 2012, continuar lo que está bien. Y de hecho se ha continuado lo que está bien. Ha seguido impulsando, por ejemplo, el tema del metro. La política exterior ha cambiado bastante. Y esto es un punto, digamos, intermedio entre bueno y malo, porque se ha reenfocado la relación con Estados Unidos, pero se ha prácticamente discriminado a China de una forma frontal. Es decir, dice Luis Abinader en una conferencia virtual en Palacio Nacional en los primeros meses de gobierno, China no puede invertir en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, como la energía. Pero entonces, semanas después recibe a encargados de negocios de Estados Unidos y dice, vengan a invertir en sectores estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Y el 5G también se anunció hace poco. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos es nuevamente prioridad número uno para la República Dominicana como socio comercial y, más importante aún, socio geopolítico por los intereses que hay entre ambos países, en desmedro de China. China fue la joya de la corona de la política exterior de Danilo Medina cuando decide romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establece relaciones diplomáticas con China. En ese sentido, eso no cayó bien para nada. En Estados Unidos hay un distanciamiento importante. Recordemos la famosa llamada del ex secretario de Estado Mike Pompeo, bueno, hasta hace poco secretario de Estado Mike Pompeo, donde le pide que respete la Constitución. Eso baja en intensidad la intención de poder reelegirse Danilo Medina, y eso obviamente quiebra prácticamente de manera total las relaciones del PLD con Estados Unidos, las rescata porque lo ve como una oportunidad Luis Abinader, y creo que eso hay que manejarlo, porque China no se va para ningún lado, seguirá siendo un coloso, seguirá siendo un importante activo económico para el mundo, y entonces hacerlo en desmedro, fortalecer las relaciones con Estados Unidos en desmedro de China no me parece lo más estratégico pensando a futuro, pero hay una urgencia económica, hay una presión geopolítica en función de esa urgencia económica, porque no es verdad que Estados Unidos va a invertir aún más o nos va a prestar dinero para poder rescatar la economía sin nada a cambio, ¿sí? El retorno de ello es el apoyo casi total a la agenda norteamericana. Lo hemos visto con dos cosas, la discriminación o dejar en segundo plano a China. Y, por ejemplo, el caso de Israel. El presidente Abinader ha dicho que apoya la movilización de la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Y eso es prácticamente una provocación diplomática a Palestina. Y eso es muy delicado. Entonces, y tenemos nosotros la necesidad de referirnos, por ejemplo, a ese tema. Hay que ver en qué contexto se refirió el presidente Luis Abinader a ese punto en particular. Lo dijo en la entrevista que dio para sus 100 días de gobierno. Dijo, yo soy partidario de mover la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Quiere decir que no es la necesidad de República Dominicana la que está hablando prácticamente, es la agenda de Estados Unidos en función de sus socios estratégicos en el Caribe. Su socio estratégico es real y efectivamente República Dominicana, pero hay que tratar de mantener eso de forma estratégica, porque, de nuevo, discriminar a China en ese sentido no me parece lo más sostenible a futuro. La misma pregunta, pero enfocada a los aspectos económicos. Los aciertos y los desaciertos del actual gobierno en estos 100 días en el ámbito económico. sin lugar a dudas, el incrementar la deuda 2019 hasta solamente octubre de 2020 en 6.189 millones de dólares, pues no es algo de si yo quiero, es sencillamente la realidad. Y como bien decía Felipe, pues es, no nos queda de otra y no necesitamos una oposición que empiece a confundir a la población. Necesitamos una oposición que mejor nos diga que precisamente lo único que el gobierno debe de hacer ahora mismo es tratar de mantener a las personas alimentándose con salud y con cierta dignidad, aún en lo que el tema de la pandemia pues se corrige. Desde el punto de vista de aciertos, pues su enfoque estratégico desde el punto de vista de lo que es el plan de emergencia para la competitividad es un pilar que debió de estar establecido en la República Dominicana desde hace ya 50, 40 años, y qué bueno que lo están retomando, y qué bueno que las personas que están detrás de este plan estratégico pues tienen cierto nivel no solamente de conocimiento, sino también de experiencia en lo que están exponiendo. Sin embargo, en términos de lo que sigue sucediendo con lo que es la actividad económica de la República Dominicana, con las actividades que se están brindando, pues evidentemente no es el menos 27% que pudimos ver en abril, no es el menos 15% que pudimos ver en mayo. Sin embargo, sigue siendo negativo. O sea que las acciones que se están tomando, aunque estén alivianando, desacelerando la parte negativa, no hemos pasado todavía al flat de positivo, que fue lo que ya, por ejemplo, pasó con países como China. Y eso realmente sí no debe de llamar mucho la atención. Desde el punto de vista de desaciertos del actual gobierno, es que vemos, por lo menos de parte del Ministerio de Turismo, como cierto nivel de desconocimiento de las cosas que están aprobando, y me parece una irresponsabilidad, y hasta me parece, de hecho, nada legítimo que las personas estén señalando el pasado cuando tú fuiste que aprobaste las cosas que tú estás aprobando. O sea, realmente no como que tú me vendiste esta lata de tuna y cuando yo la abrí pues estaba podrida. No, espérate. Yo antes de mostrarla al público, antes de gastar un dinero importante en lo que es publicitar esta lata de tuna, pues yo tenía que ver si la lata de tuna... ¿Me refiero a la marca país? Sí. Eso iba a preguntar. Me refiero a la marca país. La polémica que se ha dado en torno a los derechos de autor y demás. Sí, y la contraparte que sacaron. Y el mensaje de marca país, a propósito que eres experto también en comunicación, claro. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, República Dominicana lo tiene todo a la República Dominicana, la República del Mundo. A mí me parece, y lo voy a apoyar donde yo vaya, si en definitiva esa va a ser nuestra marca país. Me parece un proyecto con las mejores de las intenciones y que todos los dominicanos estamos obligados a apoyar, ¿verdad? Porque es nuestro país, es nuestra marca. Pero me parece que tiene muchas repúblicas: República Dominicana, República del Mundo. Decir República del Mundo me parece muy amplio, muy amplio. ¿Y qué significa en realidad? O sea, República del Mundo. Es una inquietud que tengo y que nadie me la ha sabido contestar. Tú que eres experto en comunicación y desde el punto de vista económico, ¿qué tanto puede conectar esta marca país? Que la marca país no es solo el eslogan, esto es solo una parte. Pero ¿qué tanto puede conectar esto? Si a ti te dicen, por ejemplo, tú quieres viajar a la India, República del Mundo, si eso te motiva a conocer la India. Mira, lo que realmente en el top 10, primero que tenemos que analizar siempre es el mercado. El mercado... Inglés, español, llega este mensaje, o sea... El mensaje de turismo a nivel internacional, las personas no van a una playa, porque eso es emulable, eso se puede copiar. O sea, en México hay playa, en República Dominicana hay playa. Los 10 mejores destinos del mundo desde el punto de vista turístico tienen una característica en común, y es la parte cultural. La palabra república de entrada es una palabra fuerte, como estricta, como si fuera un régimen. Republic en inglés. Entonces, el cómo suenan las palabras, el a dónde tienden la tilde sus palabras, pues eso te convierte en algo amigable, en algo como que tú lo respetas y lo analizas antes. Entonces ya nosotros no tenemos tiempo para que nos analicen, tenemos tiempo para que nos abracen y nos conquisten. Y definitivamente República Dominicana lo tiene todo. Era un excelente eslogan. El tema del logo dentro de la marca visual, pues sí, definitivamente podíamos generar, Pero lo más delicado dentro de la marca es la marca conceptual. Y ahí es que tienen que realmente abrirse a nosotros y decirnos lo que están haciendo y dejar de hacer cosas que sí han hecho mal, como el tema del escándalo que salió en Uber de Punta Cana. Tiene ramificación. Me río porque la verdad que esto es una situación de urgencias. Tenemos urgencias en República Dominicana y en el mundo de poder rescatar la economía. El turismo es el pulmón en muchos sentidos económicos de este país porque otorga muchos empleos formales y trae dinero fresco, dólares al país que tanto necesitamos. Entonces, la marca país era una cuestión que realmente debía salir a la perfección y no culpar al antecesor porque salió mal, dado que había una licitación antigua. Obviamente, cuando tú asumes una función, debes verificar de una u otra forma lo que hay, qué hacer con lo que hay y cómo seguimos mirando hacia adelante. El término del concepto... Quizá el afán de hacerlo rápido, la misma emergencia de que el país necesitaba esto. En la urgencia tenemos una mala consejera para hacer las cosas bien o mal, porque pusimos al presidente de la República a presentar la marca país con esta imagen corporativa, si se quiere, con este eslogan, y al otro día sale que fue prácticamente un plagio de un país, creo que de Rusia, si no me equivoco. Un ruso. Entonces, en ese sentido, creo que ahí está la práctica de continuidad del Estado, porque eso se había hecho muy bien. El tema de República Dominicana lo tiene todo, creo que anteriormente era RD inagotable, cuestiones conceptuales que iban calando a nivel global y que podían mejorar, pero sobre la base de lo ya construido. Este afán cultural político de salir de todo lo que había antes para volver a inventarme el agua tibia creo que es un error, sino que hay que darle continuidad al Estado de las cosas que se están haciendo bien. En el ámbito del turismo había que hacer una reinvención sobre la base de lo ya construido, no construir de nuevo. Porque hay que comenzar de cero entonces. Porque comenzar de cero. En ese sentido, y ahora ya aterrizando en el eslogan y todo eso, creo que me parece muy genérico, muy ambiguo decir la república del mundo. No hay un sentido de pertenencia. Y cuando no hay un sentido de pertenencia, no puedo salir a vender, con lo cual no me identifico. Y nadie, o por lo menos en el aspecto personal, no hay una suerte de identificación con esa marca cuando sí había un sentido de identidad, de pertenencia con los anteriores eslogans. Al final, lo que va a consolidar esa marca y ese concepto va a ser realmente el servicio y las bondades que República Dominicana le puede ofrecer a la gente que viene. En la regla del marketing hay, por cada cliente satisfecho, hay 6 potenciales nuevos clientes. Entonces, era el cliente que venga a República Dominicana se sienta satisfecho, pero sobre la base de un concepto sólido, el cual obviamente ha quedado al debe. Totalmente. Yo creo que República Dominicana lo tiene todo, dice mucho. Y llama también incluso a inquietud al extranjero, al turista. O sea, tiene todo. A mí me interesa playa, pues si tiene todo, tiene playa. Yo quiero ser parte de eso. Tiene montaña, yo quiero ver. O sea, generaba incluso hasta más inquietud en la gente, más deseo de visitar. Porque si lo tiene todo, yo quiero ir a ese lugar. Entonces, cuando tú dices República del Mundo, queda muy ambiguo, como decía de inicio y coincidimos, pero es que hay muchas repúblicas en el mundo. Y podía quedar ahí, decir, bueno, no me parece tan buen eslogan, pero bueno, vamos a trabajar sobre la base de eso. Lo que realmente hundió el proyecto y nos dejó mal parados fue el hecho de que el logo tuviera una suerte de plagio, y eso es muy grave. Y entonces el hecho de culpar a los mexicanos y después de culpar a la gestión anterior, no asumir responsabilidades propias, porque fui yo que aprobé ese proyecto. ¿Pero el eslogan estaba o no? Tengo entendido que el eslogan es nuevo. El eslogan es nuevo. Lo que sí estaba era la parte gráfica y visual. Claro, pero si era el eslogan, es decir, no me gusta tanto, me gusta mucho, no me gusta para nada. Perfecto. Ahora, lo que terminó de hundir toda la situación fue el hecho de del plagio del logo, y eso es muy grave. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Analizamos todo lo acontecido en el año 2020 y visualizamos un nuevo 2021 que ojalá sea de más y mejores oportunidades y esperanzas para todos. Ya volvemos. Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones y @LenisGarcía. Igualmente pueden echar un vistazo a nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, donde encontrarán nuestros contenidos de cada semana. Hay un punto muy importante que no se ha tratado, Felipe, y esa parte te corresponde a ti, y es el cambio total en la dinámica de comunicación del actual presidente. Un presidente más expuesto, más conversador, que al parecer le gusta comunicar, tiene dotes de comunicador, le queda muy bien realmente, y que ha buscado desconectarse o diferenciarse totalmente de un expresidente al que siempre se le tildaba de que no hablaba, de que hablaba poco. Incluso hay una frase famosa del expresidente Medina de que yo hablo poco pero hablo mucho. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, que es tu fuerte, comunicación estratégica, ¿cuál es tu parecer sobre esta nueva dinámica del gobierno de Luis Abinader? Bueno, partiendo por el hecho de que las deudas de un gobierno anterior son las oportunidades de quien asume, obviamente que Luis Abinader vio una oportunidad en el aspecto de la comunicación. Danilo Medina tenía muchos voceros, pero habló creo que contadas veces. Si tomamos todos los dedos de mis dos manos no alcanzamos a... creo que sobran dedos de la cantidad de veces que se dirigió al país. Luego de la pandemia se dirigió dos o tres veces, lo cual fue mucho en comparación con los últimos 8 años. En el caso de Luis Abinader ha sido el principal vocero, por gusto o quizás por necesidad, por el hecho de que quizás no sienta, y hablo sin conocimiento de causa, sino como agente externo, de que quizás no ha visto en la comunicación verse refrendado todo el esfuerzo y trabajo que él hace para poder rescatar al país de esta situación tan crítica. Y entonces él ha sentido quizás esa necesidad de salir él mismo a vender comunicacionalmente todo lo que el gobierno está haciendo. Mucha gente dice es que no, si se está comunicando mal es que se están haciendo las cosas mal. No necesariamente. Puede ser que el gobierno lo esté haciendo bien o lo esté intentando hacer bien y la comunicación no esté respaldando aquello. Cuando la comunicación no es un canalizador o no es un facilitador o no es un aliado, se convierte en un obstáculo. Y obviamente ha tenido que jugar en este marco conceptual Luis Abinader de poder comunicar. Y desde el punto de vista estratégico, ¿qué tan oportuno, vamos a decir así, resulta que, por ejemplo, al presidente se le deleguen tantas responsabilidades de comunicación? Porque eso también tiene un peso. En el momento puede ser positivo, pero llega a un momento donde no. Tiene que haber quizás una figura gobierno que apoya al presidente en esos momentos donde no conviene que sea la figura del presidente. Si es bueno, o sea, te lo digo y te pregunto desde el punto de vista técnico, si es bueno que el presidente se exponga mucho, hay algunas personas que entienden que lo han expuesto quizás más de lo necesario. Yo no manejo esa área, ese es tu fuerte. Entonces me gustaría saber si desde tu punto de vista es correcto, si es estratégico, si tú entiendes que eso es una situación quizás de momento y que a futuro después el presidente buscará otra medida, o si va a ser su estilo también. O sea, hay que ver todos los enfoques. El presidente de México, por ejemplo, habla todos los días con los medios. A las 6 de la mañana. Todos los días. Sagrado. Bueno, habrá que ver. Yo dudo que Luis Abinader caiga en la práctica de nuestro pintoresco presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hablar todas las mañanas a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, una rueda de prensa. Incluso si vemos su canal de YouTube, sube prácticamente todos los días videitos de él mismo hablando en distintas partes del país. Eso a la gente, a la ciudadanía mexicana le encanta, o sea, le fascina ese aspecto comunicacional. En el caso de República Dominicana, creo que es por etapas. En esta etapa de luna de miel o de marcha blanca o de estos primeros 100 días y resto, creo que Luis Abinader le ha puesto el pecho a la bala. Le ha puesto el pecho a la bala con el ámbito de la educación, que es un tema crítico, que de hecho no lo vi como un punto bueno ni malo, sino como claro, una oportunidad. También al turismo, el tema de la marca país. Él volvió y asumió la situación de la marca país a pesar de las consecuencias que eso trajo. Él ha decidido, por necesidad, por gusto o por ambas, ser el principal vocero de su gobierno. Habrá que ver cuando las cosas se pongan realmente críticas, si efectivamente el gobierno ya no puede soportar los planes de asistencia social transitorios, como ha dicho, si no puede mostrar resultados en empleo, en crecimiento económico, en justicia, en estos temas, si realmente Luis Abinader saldrá a enfrentar los micrófonos o enviará a uno de sus voceros. Hay una vocera oficial que en los últimos años no ha fungido con ese rol. De hecho, Rodríguez Marchena en el PLD, los primeros meses o años fue que era medio vocero, pero al final tomó el rol José Ramón Peralta, el administrativo. Ha hecho lo propio José Ignacio Paliza en el mismo rol, en el mismo ministerio. También hay distintos voceros, pero Luis Abinader sigue siendo su principal vocero. No creo que sea sostenible el hecho de que enfrente todas las polémicas a lo largo de 4 u 8 años, porque está habilitado constitucionalmente, pero tampoco creo que sea sostenible guardar tanto silencio como lo hizo Danilo Medina. Creo que en el punto medio de ambos estilos está el balance efectivo para que sea un buen gobierno en términos comunicacionales. Creo sinceramente que Luis Abinader es el mejor vocero de su gobierno, pero no puede ser el principal y único vocero de su gobierno, porque eso a la larga lo va a lastrar y lo puede afectar. En lugar de ser un aliado o un acierto, se puede convertir en un talón de Aquiles de su gobierno. No hemos hablado del impacto del COVID en la salud, tema fundamental, porque sabemos que si se debilita la estrategia en el ámbito sanitario, esto tiene consecuencias catastróficas en lo económico. ¿Cuál es tu parecer sobre si debe haber un balance o cuál de los dos debe ser protagonista en este tiempo de crisis? Y algo importante para ambos, si están de acuerdo con que se flexibilicen las medidas para los días festivos de Navidad que ya se acercan en pocas semanas. Como decía una canción del salsero Luis Enrique, no es lo mismo llamar al demonio pues que verlo llegar. Y en ese sentido tenemos que tener claro que el confinamiento hasta que no llegue la vacuna pues definitivamente es un gran aliado dentro de este distanciamiento social. El dominicano y todas las personas, de hecho, que están alrededor del Ecuador, que tienen estos climas cálidos, somos personas muy sociables y es exactamente la pólvora para que pueda prender el COVID de manera exponencial, como de hecho ya está resucediendo una vez más allá en Inglaterra, en España y en el mismo Estados Unidos. De hecho, ayer en la madrugada hablaba con un colega en Puerto Rico, me decía que lamentablemente ha llegado a fase 4. Por tanto, es muy distinto cuando tú simplemente estás viendo diariamente una estadística incrementando los casos, incrementando la muerte, a cuando ya la muerte llega a tu casa. Por tanto, las medidas que ha tomado desde el punto de vista sanitario el gobierno han sido exactamente las que se vieron de tomar desde el mes de marzo, que es sencillamente poder dimensionar el problema, incrementando la cantidad de muestras. Esa parte para la cantidad de población que tenemos está debidamente ya ajustada, y qué bueno que hemos podido realmente priorizar, y ellos que desde la campaña querían ayudar y no les estaban dejando ayudar, porque yo llegué a escuchar varias veces que el gobierno en turno del PLD lamentablemente no estaba permitiendo que el PRM ni nadie pudiera colaborar con la solución, y en ese momento éramos lo que realmente somos la República Dominicana. Y, la República del Mundo. Pero no, definitivamente no es la República Dominicana. La República Dominicana es donde todo comenzó. Muy bien. Aquí fue que empezó toda la historia de las Américas. De Occidente, por lo menos. Bueno, señores, el tiempo se nos agota, se nos quedó hablar sobre cómo impacta el cambio de gobierno de Estados Unidos a nuestra economía, a nuestro país, hablar un poco más de la transición que fue totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Quizá nos dé tiempo antes de que concluya este año 2020, que ojalá que pase rápido, para hacer otro análisis un poco más amplio con los temas que se quedaron. Con una palabra, tu definición del 2021 e igualmente, Víctor. Comenzamos contigo, Felipe. Como en 1918, el antes y el después de la historia. Esto será recordado por mucho tiempo y creo que tenemos que tomarlo no como una situación de crisis, sino como una oportunidad. Una palabra que defina el 2021. Oportunidad. Definitivamente, las mayores crisis generan mayores oportunidades. Es un momento para que más que nunca podamos sentir por el prójimo, podamos cuidar al prójimo, podamos amar al prójimo, y en esa dinámica podemos construir valor. Y somos nosotros los dominicanos quienes tenemos la responsabilidad de aportarle valor al peso dominicano. Bueno, la mía, optimismo. Señores, así concluimos este programa especial de Balance 2020, Perspectiva 2021. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos la próxima semana. Y recuerden que aquí la opinión es de todos. Gracias, chicos. Muchas gracias.